Hola y bienvenidos a este vídeo de Todo Teaching. Como veis, sigo en el Cerro de Los Ángeles y vamos a hablar hoy de la memoria. ¿Cómo trabajo memoria en las clases de Teaching? Bien, de entrada deciros que este es el tema más conflictivo que os podéis encontrar, porque en los grupos de mayores no les gusta trabajar la memoria. Y me diréis, pero espera Jesús, ¿hay talleres de memoria para los mayores? Sí, y cuando van a ese taller no tienen problema en trabajar la memoria, de hecho lo piden. Pero como saben que se están quedando sin ella, porque les cuesta generar nuevos recuerdos, les cuesta generar patrones neuronales o redes neuronales que les proporcionen la llamada memoria muscular, para ellos es un tema de pérdida de autoestima, de pérdida de confianza en sí mismos, en sí mismas, porque se dan cuenta de que sencillamente cada vez tienen menos memoria, con lo cual es un poco meter el dedo en la llaga. De hecho, la única vez que he recibido una llamada de atención ha sido por intentar forzar el trabajar la memoria en un grupo que no quería trabajarla, y me acabaron poniendo una queja diciendo que es que tenía que tener en cuenta que eran personas mayores y que ya no tenían memoria, que hiciera el favor de dejar de trabajar memoria. Que ellos iban a clase, repetían los movimientos como monos, como si esto fuera una clase de mimo, ellos detrás mío repitiendo los movimientos las veces que hiciera falta, pero que no intentase hacérselos aprender. Entonces, mucho cuidado con esto, los talleres de memoria ya están, no somos especialistas en cognición, en psicología, en educación, y por lo tanto, el trabajar memoria lo hacemos de forma complementaria, pero no es nuestra especialidad, y no estamos capacitados o capacitadas para ella. O habéis hecho psicología y os habéis especializado en mayores, perfecto, entonces sí, pero si no, cuidado con lo que hacemos. Dicho esto, ¿qué elementos utilizo para trabajar la memoria? Preguntarles por la forma, por ejemplo. Y aunque siempre contestan los mismos y que no quiere trabajar la memoria, se esconde dentro del grupo, queráis o no, esto poco a poco va haciendo que se vayan quedando con la forma. Esto puede ser, por ejemplo, ¿cuántos cepillados hay en la primera parte? ¿Qué hay entre los movimientos de cepillados? ¿Cuántos movimientos de tocar en la autopipa hacemos? ¿Grulla blanca va antes o después de paso cruzado? Preguntas generales. Preguntas específicas a mitad de trabajo. Estamos haciendo el movimiento, os paráis y preguntáis ¿qué movimiento viene ahora? ¿Vale? Y que os contesten. Otra opción, cuando estéis dando una explicación sobre un movimiento y lo nombráis, por ejemplo, paso cruzado hacemos, os paráis y preguntáis que os hagan paso cruzado. ¿Cuál era paso cruzado? ¿Cómo se hace? Enseñádmelo. O bien, describídmelo. ¿En qué consiste cepillado de rodilla? ¿Por qué lo llamamos así? Mantequilla. Golpes al cuello. ¿Con qué mano entro? ¿Con la derecha o con la izquierda? Y todo esto nos permite trabajar la memoria. Además, yo siempre les pongo el ejemplo de que la forma de Tai Chi es como aprenderse de memoria un mapa. Es decir, si yo me quiero aprender el camino de Madrid a Barcelona, lo suyo es que sepa cuál es el principio, cuál es el final, y luego me aprenda que Zaragoza pilla por el medio. Ya tengo tres puntos. ¿Qué hago a continuación? Ir rellenando de puntos principales este camino. ¿Por qué? Porque son menos y son más fáciles de aprender, y son los principales. Me permite acotar secciones dentro de la forma, dentro de las partes de la forma. Por ejemplo, dentro de la primera parte me permite acotar la sección de cepillados y trabajarla como una unidad, mientras que al principio estaría girando y todo eso puede ser otra sección. El movimiento o el punto clave, por ejemplo, podría ser ahí, grulla blanca abre alas. Si tengo por un lado grulla blanca abre alas, luego la sección de cepillados y acabo en paso cruzado, ahora entre grulla blanca abre alas y paso cruzado puedo ir rellenándolo de detalles, de forma que voy aprendiendo de lo grande a lo pequeño, porque si tengo que aprenderme todos los pueblos por orden entre Madrid y Barcelona, entonces sí me puedo querer cortar las venas. Bien, hasta aquí este vídeo de Todo Tai Chi y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo.